El Partido Andalucista reclama carga de trabajo para los astilleros gaditanos con carácter urgente. El secretario general del PA ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes del partido en la Bahía para exigir a la SEPI y al Ejecutivo Central una apuesta firme por el sector naval. Antonio Jesús Ruiz ha lanzado también un mensaje a la Junta de Andalucía para que apoye a esta industria estratégica y denuncia que la presidenta regional priorice el debate de la autodeterminación catalana frente a la situación de los astilleros. ¿Importa más de cara a su estrellato o a ser una estrella mediática en el Estado español, dentro del socialismo del Estado español, el figurar una apuesta constitucional frente al proceso soberanista en Cataluña, más que pelear porque en esta tierra haya empleo y riqueza, más por pelear por la mano de obra que se puede generar por tener carga de trabajo en nuestros astilleros públicos? Los representantes del PA se han dirigido también a la compañía española Gas Natural para criticar su apuesta por los astilleros asiáticos en detrimento de Navantia. Con respecto a las movilizaciones, el secretario andalucista ha afirmado que entiende el clima de crispación de los trabajadores, pero pide prudencia en las movilizaciones.